Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Y muy feliz Día de la Independencia. Y nada más lindo que conmemorar la independencia de nuestro país cocinando o haciendo platos típicos nuestros. Hoy vamos a hacer dos. Van a hacer un guiso de lentejas y un flan. Para que no se haga muy largo el video, vamos a empezar con el guiso de lentejas. Vamos a empezar por los vegetales. ¿Para qué? Para poder armar toda nuestra base, toda nuestra mise en place y a partir de ahí hacer un plato más fácil, que nos sea más entretenido hacerlo, ya con toda la materia prima ya cortada, limpia y demás. Vamos a empezar por los vegetales completos. ¿Qué tengo acá? Voy a mostrar por este lado. Tengo zanahoria en dos tamaños, más chico y más grande. Apio, cortado chiquitito. Zanahoria en dos tamaños, más chiquitito y más grande. Después tengo apio, puerro. Tengo papa, patata, calabaza. Esos son los vegetales. Y tomate. Tengo, voy a usar tomate cortado en cubito y tomate en puré. ¿Por qué tengo dos cortes en la cebolla, en la zanahoria? ¿No? ¿Por qué tengo apio cortado chiquito y no tengo apio cortado grande? Porque voy a usar vegetales como cebolla, zanahoria, apio y puerro para hacer un fondo de cocción. Empezar a cocinar estos vegetales para que mi guiso tome mucho, mucho, mucho sabor. Y después, a mitad de cocción, le voy a agregar la zanahoria cortada más grande, la cebolla cortada más grande, la papa, la batata y la calabaza. Eso dependiendo del tiempo de cocción cada uno, que yo le voy a ir diciendo. Yo lo primero que voy a empezar a hacer es mostrarle cómo llegamos a estos cortes. A empezar por la cebolla. La cebolla yo la limpié. La limpié bien. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es usar, cuando empiecen a trabajar, importante, cuchillo afilado. Y un bowl o un cesto donde yo pueda ir tirando la basura. ¿Por qué le digo que limpie la cebolla? Porque yo esta parte de afuera, la cáscara, la voy a utilizar para hacer un caldo. Yo ya estuve adelantando algunas cositas. Y este caldo está formado por las hojas de apio que no van en el guiso. La cáscara de la zanahoria que estuve pelada, todo eso va a un bol, a una cacerola con agua. Rompe hervor, 40 minutos, cuelo, saco todo esto y me quedo el caldo. Pero esto es muy importante para ya tener una base con mucho sabor. Cebolla, cortada grande y cortada más chica. Le voy a mostrar cómo llegué a esos cortes. Primero, me cubro los dedos y hago cortes que vayan paralelo a la fibra de la cebolla. Voy a hacer un corte chico, por eso voy a hacer cortes que estén más bien juntos uno entre ellos, sin llegar al final de la cebolla. Hago un corte transversal en el medio y de ahí obtengo cubitos chiquititos. ¿Sí? Le vuelvo a repetirlo, los vegetales chiquititos. No tienen que ser súper prolijos, no es necesario que lo hagan súper, súper prolijos, pero sí es importante que todos los cortes tengan, si son chiquititos, un tamaño similar, si son más grandes también, un tamaño similar, porque necesitamos que la cocción, el tiempo de cocción sea similar. Cuando hacemos un corte de cebolla más grande, es el mismo procedimiento, solo que los cortes están más separados entre ellos. Cebolla, lista. Zanahoria. Más que todo para, les muestro esto para que vean lo que tengo que tener en cuenta y los cuidados. Zanahoria. Si yo la zanahoria la quiero cortar y se empieza a rebalar, es inseguro para que la pueda trabajar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un corte grande en este caso para hacer una base. ¿Por qué grande? Porque este lo voy a cortar a lo largo y va a ser parte de la zanahoria cortada más grande que voy a agregar después. Cuando quiero cortar zanahoria en pedazos más chiquititos, lo que hago es hacer láminas más chiquititas
así, obtengo láminas. De estas láminas voy a tener tiritas, o como le decimos, julianas. Y a partir de ahí voy a obtener cubitos chiquititos. Insisto, no es necesario que sea súper, súper prolijo, lo importante es que tenga un tamaño similar, ¿no? Como le decía también al principio, las cáscaras de la zanahoria, esto es muy grande, la cáscara de la zanahoria la voy a utilizar para hacer el caldo. Como utilicé las hojas de apio, las hojas de puerro, la cáscara de la cebolla, cáscara del ajo, yo tengo ajo pelado y la cáscara también la puse ahí adentro. Con esto de zanahoria voy a estar esta es más grande. ¿Sí? Ahí. El puerro, las hojas fueron al caldo. Importante, cuando limpien el puerro de la parte de las hojas, háganlo en un corte en cruz, porque acá siempre se aloja mucha tierra y es difícil sacarla. No es tan lindo encontrar pedazos grandes de puerro, entonces lo vamos a cortar pequeño. Lo cortamos a lo largo y después le hacemos dos cortes y tenemos un cuarto de vara. Después lo cortamos finito. O lo que puedan ustedes. La mayoría de todo esto, de todo lo cortado chiquitito, va a desaparecer visualmente. Se va a transformar parte mismo del guiso, pero va a dar muchísimo sabor. Puerro listo. El apio. El apio también es algo fibroso, por ende, no es tan lindo encontrarlo en pedazos grandes, por eso que lo voy a hacer en todo en pedazos chiquititos. Esta combinación de cebolla, zanahoria, apio y puerro es la que denominamos pilepoix, que son fondos aromáticos, ¿sí? Acá tengo cebolla de verdeo, que le voy a dejar un poquito grande. La parte verde no la voy a poner en el caldo, la voy a dejar para agregar al final. Bueno, y ya tengo lo que es la base de mi vegetal listo. El caldo ahora lo voy a poner a calentar. Una vez que, como le decía, una vez que pase 40 minutos, una hora aproximadamente, ya está listo para colarlo y quedarme solamente con el líquido. Y el ajo también, no hace falta que el ajo lo pique mucho. Con cortarlo, picarlo en trocitos medianos, total, ya le digo, esto va a desaparecer dentro de la cocción. Esto, la cáscara del ajo, va a ir al caldo. Y tengo zanahoria más grande que le voy a agregar a mitad de cocción, entonces se va. Me quedó la cebolla chica, la zanahoria chica. Tengo cebolla más grande y más chica, la más grande la guardo para después, la más chica me la guardo para el sofrito del principio. Apio. El resto del apio, puerro y el ajo. Con todo esto yo voy a hacer un sofrito, que quiere decir rehogarlo hasta que se dore bastante, bien, bien, bien dorado. Vamos a hacer eso. Pero antes de hacer este sofrito en la misma cacerola, lo que voy a hacer, voy a poner una carne que te voy a ver. Lo que voy a hacer es dorar la carne, sellarla bien. Cruda, vamos a poner todo. Esto se va. Y ahí está. ¿Qué tengo acá? Tengo tortuguita. Tortuguita es un corte de carne, es un músculo que se encuentra en los cuartos traseros. Es un músculo que trabaja mucho, que tracciona mucho, por ende es un músculo muy muy duro, que tiene mucho colágeno. Por ende, sus tiempos de cocción son largos, ideales para guisos o estofados. Lo corté, no quiero tocar, lo corté en cubos aproximadamente de 2 centímetros y medio por 2 centímetros y medio. Y lo que voy a hacer, antes de hacer ese sofrito que le estaba diciendo recién, en la misma cacerola, voy a dorar bien, bien, bien esta carne. Pongan a calentar bien un par de cucharadas de aceite. Agreguen la carne, pero no agreguen todas juntas. ¿Por qué? Voy a subir.
se agregan toda la carne junta en una olla que no sea tan grande, lo más posible, antes que dorarla, es que quede como media santochada, que quede media hervida, y no es lo que buscamos. Nosotros buscamos acá lo que se dice la reacción de Maillard. Dorado, que quede bien caramelizada la carne para que le aporte mucho sabor. Vamos a retirar la carne. Una vez que hagamos, lo podemos hacer en dos, tres pasos o dos, tres veces, como para no generar esa humedad dentro de la olla y que no se nos hierva. Una vez que hacemos la carne toda, la retiramos y en ese mismo fondo, en esa misma cacerola, voy a agregar todos los vegetales cortados chiquitos que le dije recién. ¿Sí? Para empezar a hacer un fondo de cocción, una base aromática para todo lo que va después. Junto con esa base aromática, lo que yo le voy a poner, a gusto mío, es chorizo de cerdo. ¿Para qué? Para que se disuelva, para que la grasa de este chorizo contagie toda esa preparación, la carne se dore bien e, insisto, que me dé mucho sabor en la preparación. Una vez que tengo ese fondo, bien, ese sofrito bien, bien hecho, le voy a agregar nuevamente la carne, le voy a agregar puré de tomate y tomate cortado en cubitos, y voy a dejar cocinando aproximadamente, si necesito o necesita más líquido, a que esté todo cubierto, le agrego un poco de caldo. Si es necesario, esto aproximadamente me llevará una hora y poco de cocción, una hora 20 aproximadamente. Lo que va a depender de eso es cuán dura me quede la carne, ¿no? Yo la necesito que quede tierna, que se desmenuce en el momento que la esté trabajando. Ahora tengo que esperar lentejas. Mira. ¿Qué tengo acá? Lenteja. Las puse en remojo. Yo estoy haciendo bastante cantidad. Calculen que para 1,5 kilos de carne yo estoy usando medio kilo de zanahoria, medio kilo de cebolla, tres tomates, tres varas de apio, tres varas de puerro. Calabaza, la calabaza, la papa y la batata, voy a usar este trozo de calabaza, igual cantidad de papa e igual cantidad de batata. Entonces bastante, se termina haciendo bastante. ¿Qué hice con la lenteja? Esta es una lenteja bien, bien, bien pequeña. Es bien, bien, bien frágil. Al ser frágil, si yo cocino la lenteja desde un principio, cocino la lenteja junto con el guiso, es muy factible que cuando esté revolviendo la lenteja se me empiece a romper. Entonces, y a pasar. ¿Qué hago yo? Le doy una precocción a la lenteja en caldo, en este caldo que estoy haciendo acá. Cuando pasen los 40 minutos, que retire todos los vegetales que hay ahí, voy a poner las lentejas a que se cocinen. ¿Cuánto? 5 minutos aproximadamente. ¿Por qué hago eso? Porque le doy, blanqueo la lenteja para que me quede un poquito más sostenida. Una vez que la cociné esos 5 minutos en agua, voy a partir de agua caliente, esto va a romper hervor. No quiero que se cocine a borbotones para que me rompa toda la arveja, sino que le voy a bajar el fuego al mínimo, que se cocine tranquilamente en 5 minutos. Voy a colar, me voy a quedar ese caldo, porque con ese caldo voy a hidratar cualquier cosa, mi guiso. Y la lenteja le voy a agregar cuando le falten 5 o 10 minutos finales de cocción. ¿Sí? Yo voy a tener la carne, voy a tener los vegetales grande, voy a tener la papa, la calabaza, ahí todo en mi guiso, y cuando le agregue la papa, la batata y la calabaza, que dentro de todo se cocinan en 15 a 20 minutitos, ahí voy a tener cuidado, ya que dentro de 10 minutos le voy a estar agregando mi lenteja. ¿Para qué? Para que se terminen su cocción dentro del guiso y no se me pasen, ¿sí? Parece mucho, pero para nada. Yo esto lo hubiera haciendo en video, le voy a ir mostrando cómo se hacen. Hay muchas recetas, pero muchísimas recetas que son lentejas. A mí la que más me funciona es esto. Y la verdad que veo la gente en aquel 1800 más o menos haciendo estas preparaciones, siendo bien calóricas, bien fuertes, ¿no? De viajes largos en carretas y demás. Bueno. Vamos a lo que funciona, que la cocina. ¿Qué voy a hacer? Por el momento voy a dorar bien la carne, voy a poner a hacer mi caldo, así puedo cocinar o blanquear las arvejas. Una vez que termine de dorar bien la carne, le voy a retirar, voy a poner los vegetales cortados de chiquito para el sofrito. Les muestro.
Ven acá, se lo hago en dos partes. Estoy haciendo el sofrito acá. Lo que cuando esté doradito le voy a pasar a ese plato y cuando está que esto va directo. Cuando termine de hacer lo de la carne, vengo con el sofrito. Otra cosa que no les dije. La lenteja son muy tiernas, yo no la dejo mucho tiempo en remojo. ¿Sí? Yo con 40 minutos, lo que sea ahora limpio bien. 40 minutos de remojo aproximadamente, para mí ya están perfectos. ¿Sí? Lo que sí trato de hacer es de cocinarlas y a dar una precocción en un líquido muy sabroso. ¿Sí? Y el chorizo que voy a utilizar, el chorizo puro cerdo que voy a utilizar para hacer el sofrito, saquen la tripa, desmenúcelo un poquito antes de meterlo en la otra. ¿Sí? Bueno, corto, termino hacer esto que está haciendo arriba. Mire cómo va al fondo. Mire cómo redujo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a, primero, agregar la cebolla cortada más grande y la zanahoria cortada más grande. Así se va a terminar deshaciendo, porque esto todavía le falta una hora y pico de cocción. Se va terminando deshaciendo la cebolla, no tan así la zanahoria, que la idea es que me quede entera. Sí, pero cocida. Acá de condimentos, ahora les voy a filmar, es, van a ir pimentón dulce, pimentón picante, comino, orégano, ají molido y un poquitito de nuez moscada, sal y pimienta. Son bastante, pero en realidad son los sabores tradicionales nuestros. ¿Sí? Acá lo que tengo es las lentejas, que le faltan unos minutitos. Y yo, una vez que condimente todo, voy a poner la carne. Le voy a poner la salsa de tomate y voy a dejar que la carne se vaya cocinando en esa salsa. ¿Ves lo que decía yo de dorar bien la carne? Que se vaya cocinando en esa salsa de tomate. Si me pide líquido, le voy agregando líquido, porque yo esto lo voy a tener que cocinar, como le decía, una hora aproximadamente. Cuando le falte 20 minutos, 30 minutos aproximadamente, le voy a echar la calabaza, le voy a echar primero la papa, después la batata con la calabaza. Y también lo que hice yo a la calabaza es rallar un poquito de calabaza. ¿Para qué? Para que me dé cremosidad. Acá la cremosidad y la untuosidad de este guiso me lo va a dar el colágeno, que va a alargar la carne, estos tipos de corte de carne. Me lo va a dar el almidón, que va a alargar la lenteja, y me lo va a dar la calabaza rallada. ¿Sí? Bueno, agrego la carne, condimento, pongo la salsa y le muestro. Mire, esto ya va unos 40 minutos más o menos. Yo toco la carne y todavía la noto firme. Me están faltando unos 40 minutos más todavía. ¿Qué voy a hacer yo? Como me quedó chica la olla, voy a pasar todo acá. Esto todo acá. Una vez que lo pase, cuando falten media hora, le voy a agregar las papas. A los 5 minutos, voy a agregar la batata. Y a los 5 minutos después de la batata, la calabaza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la papa tarda un poco más que la batata y la calabaza, y así. Lo que menos tarda es la calabaza. Una vez que cocine la calabaza en 10 minutos, 15 está cocinada. ¿Qué quiere decir? Que agrego la calabaza, espero 5 minutitos, 10 minutitos, y ahí le voy a agregar todo lo que es las lentejas. Acá la lenteja la tengo previamente blanqueada, apenas, ¿eh? Que no se tiene que desarmar ni nada. Tiene que quedar bien entera. Yo no voy a usar igual todo eso. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es pasarlo todo acá, esperar unos 10 minutos, le pongo la papa, dejo pasar 5 minutos, le pongo la batata, dejo pasar 5 minutos,
le pongo la calabaza. Lo que sí le eché yo acá ya es la calabaza rallada, ¿sí? Que ya va tomando consistencia. Importante ir viendo, porque no son preparaciones espesas que precipitan rápidamente y se les puede pegar el fondo. ¿Estamos? Bueno, termino, paso todo eso y hago lo que les dije. Bueno, como segunda receta, flan casero. Muy sencillo, solamente tiene algunas cositas a tener en cuenta. Los ingredientes son leche. Voy a usar medio litro de leche. Para medio litro de leche, 125, 150. Yo puse 150 gramos de azúcar. Esencia de vainilla. Si tienen chaucho de vainilla mejor, no tenía esencia de vainilla. Para medio litro de leche, 5 huevos. 125, 150 de azúcar, 2 cucharadas de esencia de vainilla. Pero lo primero que tenemos que hacer es hacer un caramelo. El caramelo se puede hacer de dos formas, en húmedo o en seco. Yo lo voy a hacer en seco. ¿Qué quiere decir en seco? Pongo azúcar acá, lo llevo al fuego. En el momento que se está haciendo el caramelo, empiezo a revolver ahí, ¿no? Que no se me concentre el calor en un solo lugar, en un solo sector del azúcar, sino ir alimentando ese sector con más azúcar para que se me haga todo el caramelo. Otra forma de poner azúcar, poner agua, ponerlo al fuego, revolverlo, ponerlo al fuego y una vez que lo pongo al fuego no lo puedo revolver más. Tengo que esperar a que se me evapore el agua y me empiece a cocinar el azúcar. Yo por eso lo hago en seco. Eso es lo primero que voy a hacer. La leche en esta preparación va a ir caliente, no hirviendo, sino caliente. ¿Para qué? Primero, si voy a infusionar vainilla, la vaina de vainilla la infusiono ahí. Pero principalmente lo que hace es que se mezcle mejor el huevo y que después, cuando todo esto vaya a cocción al horno, ya la temperatura de nuestro flan ya sea alta, ya esté ganando tiempo dentro del horno. ¿Sí? Arrancamos por el caramelo. Yo voy a usar estas flanelas chiquititas individuales. Podrían usar una flanela más grande, el procedimiento es el mismo. Sí, arranco con el caramelo. Bueno, tengo la leche ya acá caliente. Lo que voy a hacer es los huevos. Importante, no cascar los huevos directamente sobre el recipiente, sino hacerlo en un recipiente aparte. Primero, para asegurarnos que no caiga nada de cáscara, los huevos tienen que estar limpios. Y por si hay algún huevo feo, que no me contamine toda la preparación, ¿no? Bueno, pongo los huevos. Le voy a agregar aquí mismo el azúcar. La esencia de vainilla. Dijimos 2 cucharadas. Una cucharada. 2 cucharadas. Azúcar. La azúcar también la podían diluir en un principio con la leche, pero yo la voy a usar acá para romper un poco el líquido de los huevos. No tengo que batir así enérgicamente, ¿no? Como que se una todo sin formar burbujas. La idea es no, yo le digo una forma de burbuja. Acá, la receta tradicional es esta. Inclusive hay recetas que llevan yema solamente, ¿no? Por eso les decía que había muchas recetas diferentes. Vamos con la leche caliente. Pueden reemplazar una parte de la leche por crema. Pueden infusionar la crema con dulce de leche, pueden infusionar la leche con coco, esos son variantes, ¿no? Que pueden ir haciendo. La tradicional, ya le digo, es esta. Impecable. Yo igualmente, esta la voy a colar. Porque es imposible siempre que me quede algún coágulo de huevo y demás. Es por eso que siempre voy a terminar colando
el flan. Antes de agregarlo, acá tengo ya los vasitos con el caramelo en el fondo, como vieron que hicimos. Ahí. Me decía que hay muchas formas. Algunos reemplazan el 30% de la leche por crema, otros le ponen dulce de leche a la leche cuando se está calentando, que se disuelva y hacen un flan de dulce de leche. Otros ponen coco rallado en la leche mientras se está calentando, después se cuela eso, así saborizan toda esta preparación con coco rallado. Bueno, que voy a hacerte con este y este, sin hacer mucho enchastre. Acá, cualquier cúmulo de huevo que me pueda llegar en la preparación, esto es como la crema pastelera, ¿no? Lo mismo. Al trabajar huevo con un líquido caliente, se me pueden formar pequeños cúmulos que yo después, no pasa nada, ¿no? Pero después, ya que estoy haciendo un buen trabajo, bueno, esto lo termino de colar después, pero así no le dedico tanto tiempo a esta parte. Lo que sí, es limpiar acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar los moldecitos y lo voy a llenar. ¿Hasta dónde? Hasta 3/4 partes. ¿Sí? Lo voy a poner en una bandejita. Le voy a poner un papel en el fondo porque esto es una cocina a baño maría. ¿Qué es a baño maría? Le voy a poner agua caliente que cubre la mitad del moldecito. Horno del mínimo. Voy a subir esto. Del mínimo un poquito más alto, ¿sí? Y pongo la bandeja y le agrego, cuando la bandeja está apoyada en el horno, ahí le agrego el agua caliente acá para que no ande haciendo equilibrio con la bandeja, con el agua. ¿Para qué se hace agua? Para que el calor directo no me agarre los bordes de la flanera y me los dore demasiado, para que sea una cocción más pareja en todo el moldecito. Lo mismo tiene que hacer si es una flanera más grande. Si es una flanera más grande, bajan un poquito la temperatura y más tiempo. Yo me quedo haciendo esto, le pongo agua y lo voy a cocinar. Bueno, miren. La carne prácticamente está hecha. La papa, la calabaza, el zapallo que le fui poniendo también. Es una consistencia bastante espesa, pero solo le voy agregando líquido del caldo en donde cociné las lentejas. Ahora vale las lentejas. Importante no empezar a revolver como el loco ahora. Se revuelve, se cuida, pero la idea es mantener la lenteja lo más entera posible. Le va a agregar más cremosidad a la lenteja en la preparación. Voy hirviendo acá, ¿no? Ah, importante algo que no dije. Estos guisos, lo ideal es condimentarlo 3 veces. Una al principio, una a la mitad y al final rectifico todos los sabores, ¿no? Creo que voy a andar con todas las lentejas acá, ¿sí? Sí, vamos con todo. Total. Como le decía, en 3 veces. ¿Para qué? Para no pasarme con los sabores. Como son cocciones largas, hay evaporación de líquidos, concentración de sabores, lo que es fácil es que me pase de condimento. Entonces, despacito, de a poco. Y ahora, dejo terminar de cocinar las lentejas, ¿no? Y tengan en cuenta que preparaciones como esta, y eso es así, lo ideal es hacerlo de un día para el otro, porque en el reposo todas las verduras actúan como esponja y absorben el sabor de la salsa. Y la misma salsa se enfría, ¿no? Y agarra un sabor mucho más concentrado, mucho más rico. No es, lo ideal no es comer estos guisos súper calientes porque no se pueden comer. Lo dejaré unos 5 o 7 minutitos ahí, tapadito. Voy a revolver bien en el fondo. Está perfecto. Y yo lo que le agregué, que no le dije, fue una hojita de laurel. Dejo cocinar, dejo que se termine de cocinar. Lo voy a dejar enfriar un poco, lo presento y les muestro.
Terminamos las preparaciones. Vamos a empezar por el flancito. Mira. Ahí lo importante es que no se evapore el agua, que el horno sea tranquilo, ¿no? No apurarlo. Esto no está frío, está frío. Lo dejé reposar una hora fuera de la heladera y habrá estado una hora dentro de la heladera. Si está muy frío, que tiene un par de días, una noche de heladera, lo que tienen que hacer para desmoldarlo es pasarlo un poquito por agua caliente. ¿Para qué? Para que el caramelo, ¿no? Se disuelva y que no quede agarrado en la parte de abajo. Importante, raspar bien contra el borde, tratando de no romper la pared. Y ahora, si para desmoldarlo, yo lo que tengo que hacer es poner el cuchillo y correr un poquitito para que entre aire y me pueda bajar el flan. Cucharada de dulce de leche. De coté. En otro molde más alto, pero tampoco una cosa de loco. Ahí, por otro lado, miren, esta la terminé hace será media hora, ¿no? No más, 40 minutos. No, el aroma que hay acá no se imagina. Acá hay una mezcla de todos los vegetales que arrancamos cocinando al principio, que se fundieron en esta salsa, el aporte del fondo que se creó, ese mismo que le decía, junto con el sellado de la carne, ¿sí? Condimenten bien, no tengan miedo, si no se animan mucho, háganlo de a dos o tres veces, de manera que no se pasen. Bien, así quedó. Yo lo serví con, a mí me gusta, de esta forma, con limón para poner arriba y un pancito, obviamente, para acompañar. Tiene que ver si se ve. Y este es, ahí va, el flancito. Dificultades acá, no le veo. Un nivel de dificultad importante. Hacer una mise en place, como hicimos acá, tener todos los ingredientes ya cortaditos, así. Voy a subir. Tener todos los ingredientes cortaditos, así se puede disfrutar mucho más en el momento de elaborarlo, ¿no? Y no cometer errores. Lo mismo que en flan, es muy sencillo, poco ingrediente, solamente no apurarlo con el horno. Dos preparaciones bien tradicionales, fácil de hacer, no con muchos ingredientes, en el caso del guiso, lo hacen con lo que tengan bajo estos principios, y con el flan y también un par de opciones. Que tengan un muy feliz Día de la Patria, que puedan compartir algún plato tradicional, estamos viendo.